Presento una denuncia contra el señor don Juan Luis Gordo, porque creo que con las declaraciones que hizo el pasado mes de julio se ha superado, por lo menos para mí, lo admisible en la crítica política. El señor Gordo hizo unas declaraciones que sembraban dudas sobre mi honorabilidad, honestidad, sobre mi actitud y mi comportamiento en la vida pública y en mi vida personal. Y no voy a admitir que se siembre ningún tipo de dudas sobre mi comportamiento público y personal. Totalmente compatible y legal, y él lo sabe, incluso así lo manifiesta en sus declaraciones, el que yo haya podido compatibilizar un puesto como concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Segovia con otro puesto de trabajo. No tenía una retribución mensual. Y lo que hice fue, el Partido Popular Regional me ofreció un contrato de asesoramiento jurídico durante un tiempo en el que yo tenía un trabajo mensual y cobraba una percepción, un salario, como cualquier tipo de trabajo. Está declarado en Hacienda, en mi declaración de la renta, que sí que es pública, y está con todas las cotizaciones a la Seguridad Social y declarado en Hacienda. El señor Gordo quiso aprovechar y sembrar una duda sobre mi persona en un momento hablando de sobresueldos en los que había una especial sensibilidad en la opinión pública. Lo que no voy a admitir, y por eso denuncio al señor Gordo, es que si haya valido de su condición de cargo público o de cualquier otra condición que no conozco y haya tenido acceso a unos documentos que son totalmente privados. Cualquier ciudadano está expuesto a que señores como el señor Gordo o con comportamientos y actitudes que pueden investigarte o espiarte de maneras que no son legales, puedan revelarse cuestiones personales o privadas de una persona que no tengan por qué salir a la vida pública. No voy a consentir que se me investigue de manera torticera e ilegalmente. No sé si habrá hecho algún tipo más de investigación. Lo que sí que me parece es que alguien en la Agencia de Protección de Datos le ha dado esta información. Pero el señor Gordo siempre lanzando piedras fuera de su tejado.